Familia, así es como me quedó mi cambio de look. Hey, ¿qué pasa, familia? ¿Cómo están? Quiero contarles que estoy muy nervioso y ansioso a la vez, porque el día de hoy me voy a hacer un cambio de look extremo. La verdad, van a hacer unos retoquitos por aquí y por allá. No sé cómo me voy a quedar. Más o menos tengo una foto de cómo quiero que me quede el cabello y así. Estoy muy nervioso porque la verdad nunca he hecho nada de esto, y menos a mi cabello es súper hermoso. Y pues como saben, ustedes me van a acompañar en todo el proceso y pues vamos a empezar con este cambio de look extremo. Familia, quiero contarles que de por sí mi cabello cuando lo mojo se me hace demasiado pesado, y ahorita con estas cosas lo siento como en la cabeza, como para abajo. Mucho, mucho más tarde. Pues como ven, familia, ya me pusieron el tinte y la verdad sí siento algo de dolor, pero pues tenemos que aguantarnos porque quiero que me quede bien, si no pues se me va a caer todo el tinte. Voy a esperarme unos 20 minutos para que me agarre bien el color y esperar a ver qué pasa. 20 minutos después. Amigos, ahora sí viene la definitiva, me van a lavar y me van a secar y ahora sí vamos a ver cómo me va a quedar esto. Siento el masaje tan rico. ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando de hambre, todavía no he comido y son las 7 y media de la noche. Ya me quedó así el pelo, ahorita me van a cortar el pelo para ver para así cómo va a quedar mi cambio de look. Sé que va a quedar genial, pero me encanta mucho. Familia, a la cuenta de 3 van a ver cómo me quedó mi cambio de look. 1, 2, 3. La verdad, a mí se me gustó muchísimo cómo me quedó el color y todo. Ahorita ustedes van a oír lo que me hizo en el cabello. No va a salir porque le da algo de pena, pero van a escuchar. Pues le hicimos una extensión de color, unas lucecitas, y aplicamos una base para que le aclarara más su cabello, y en el corte un desvanecido para darle un poquito más de volumen. Y así fue como quedó. Para las personas que son de aquí de América y les gustaría venir aquí, la verdad este trabajo es muy chido para hombres y para mujeres. El domicilio va a estar apareciendo en pantalla para las personas que son de América, vengan y cortarse el pelo y hacerse el cambio de look. Ella es súper profesional en todo esto. Familia, mañana les voy a mostrar cómo se me ve en el día, pero ustedes se los van a hacer unos segundos, y así es que nos vemos. Y así es como me quedó, familia. La verdad a mí me gustó muchísimo. Pongan aquí abajo en los comentarios si les gustó a ustedes. Les voy a dejar unas tomas de cómo me quedó para que vean cómo me quedó de atrás, de enfrente y de al lado. Y pues... no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, que es donde estoy súper más activo ahí con ustedes. Y pues nos vemos hasta un próximo video.